Sí, Pero no hay Chuchi. que creer todo lo que uno lee o escuche. A veces es exageración, sino de la persona como Trump o de los noticieros o los programas de noticias, porque todos quieren atención, menos aquí en Crónicas Quesada. No exageramos para nada. Para nada, para nada. Somos claros, somos concisos, somos casi perfectos. Pero Casi, sí, casi precisos. estamos entrando en una etapa muy, muy importante sobre el proceso electoral y lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Y estar informados es crucial, mucho más que en ningún momento del pasado, ¿no? Porque estamos Entonces, en el presente. vuelvo a repetir, aquí no estamos patrocinados por ningún partido político, ni de Estados Unidos, ni de México. Ahora, Bueno, ustedes lo oye, van a en votar. México estamos a menos de 3 meses de elecciones y ustedes están a 8 meses de elecciones, ¿no? Sí. Sí. Va a ser primero México y luego después vamos a ver cómo viene la situación de Estados Unidos para Ahí, México. ahí ¿Cómo está. ves, cómo vienen las elecciones en México? Yo sé que hablan y hablan y hablan y no, no, a veces dices, bueno, ¿a quién le hago caso, no? O sea. Mira, la situación, hay una candidata oficial que va a seguir haciendo lo mismo con una pequeña variante de lo que se hizo los últimos 6 años con Andrés Manuel López Obrador, que es Claudia Sheinbaum. Hay problemas de salud, hay problemas de inseguridad en México, entonces la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, está prometiendo que va a resolver esos problemas de seguridad y esos problemas de salud. Ahí es cuestión, pues, de evaluar qué me interesa más, seguir con el mismo sistema de gobierno de los últimos 6 años o bien esperar un cambio donde se resuelvan los problemas que actualmente aquejan en el país, ¿no? De hecho, hoy había la noticia de que el presidente, por ejemplo, en el caso de ecología y de la cuestión del problema climático que va a enfrentar el mundo, está hablando que en Cadereyta hay una refinadora que ella piensa que se va a clausurar y hacer algunas energías eólicas o solares en esa parte de ahí para evitar contaminación. Y en Tampico hay otra también refinadora que también viniendo ahí la va a suspender.